durante el... Óyeme, vamos a irnos con la nota de el Día de la Bandera. Hoy por la mañana, 24 de febrero, se dio este homenaje en el vientazo que iniciaba con este frente frío número 40. Ahí en el malecón de la ciudad fueron abanderadas diferentes escuelas, al igual que la escolta de el... Sector Salud, sí, que es una de las más representativas, aparte de los chavitos que comúnmente siempre se abandera de diferentes escuelas. Estuvo este evento presidido por el secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aiza González, en representación del gobernador, quien hizo la toma de protesta a los nuevos abanderados de los colegios y obviamente dependencias que hicieron cambio de escoltas. Palabras más, palabras menos. Al final, los elementos del ejército mexicano, al término del homenaje, retiraron la bandera monumental, sí, se va a echar por las condiciones con esto, del tiempo, así que raja. Si usted ve que no está izada la bandera, no es porque no hayan querido, sí la izaron, sin embargo, luego la bajaron al término del homenaje, porque obviamente había mucho. Sí, se iza. Tres niños se resultaron desmayados durante este evento. Los cita muy temprano, Lick, y van, sí, a veces sin desayunar. Y a las 7 de la mañana estaban ahí parados los chavitos. Yo llegué como 8:30, llegaban para allá. Y el evento comenzó a las 9 de la mañana. Híjole, eso es complicado para ellos. Y los tienen ahí parados. Digo, no hubo tanto sol como otros días, pero... Hombre, se hubiera multiplicado el número de desmayados. Sí, de todas formas, el cansancio y todo este rollo de estar parados allá los agotó. Hubieron tres niños que fueron atendidos por personal de la Cruz Roja que les dieron los primeros auxilios durante este evento. Licenciado, adelante. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo Ricardo Medina Farfán con este tema de seguimiento, Abraham, sobre los piojos que están cundiendo allá en la escuela Joaquín Clausel. Y bueno, ya tienen, ya están más que enterados, así que vamos a escuchar lo que dijo al respecto. De entrada, lo que se tiene que hacer ahí es trabajar mucho con los padres de familia, ¿no? Para tomar las medidas de control y de higiene, ¿no? Creo que se tomó ahí una decisión no conveniente respecto a poner las listas y todo esto. Eso obviamente ya se atendió y se tomaron las medidas para echar atrás todo esto. Pero, por supuesto, habría que involucrar a los padres de familia de entrada, ¿no? Para evitar que esto, obviamente afecte al resto del plantel y continúe siendo un problema. ¿Ya fueron ustedes al plantel? Ya se está teniendo comunicación con los directivos, ¿no? Y se está teniendo en breve plática con los padres de familia para coordinar. ¿Pero esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A de que lo mandaron a buscar al director o de que ustedes hicieron acto de presencia en la escuela? No, se habló con el director, en principio. ¿No han ido a la escuela? Todavía se va a tener un trabajo en la escuela, ¿no? Para coordinar sobre todo con los padres de familia. ¿Esto para cuándo sería? Estos días, inmediatamente. Son temas urgentes que hay que tener. En este caso, en donde vemos que el 60% de la población aproximadamente, según los padres de familia, están infestados. ¿Qué revisar? ¿Habría que trabajar con salud? Tal vez, pero lo primordial ahorita, sobre todo con los padres de familia, concientizarlos y tomar las medidas básicas de higiene con la familia, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, también en este evento del Día de la Bandera se entrevistó al alcalde de la ciudad, Edgar Hernández. Él asegura, sigue insistiendo... ¡Pilatos! ¿Por qué Pilatos? Porque se lava las manos de todas las broncas que hay en el ayuntamiento. Sí, Pilatos. No, Pilatos, así le dicen. ¿No viste que le empezaron a cotorrear en redes sociales de que como Pilatos y que... Oye, sí, ¿verdad? Le está tirando duro en redes sociales, sí, ¿no? Porque la neta sí, digo, pues es que hay veces, yo no sé quién lo asesora, pero sí dice muchas pendejadas. Y yo creo que aquí... debe medir su responsabilidad. Al final, el que tiene que recibir la bronca va a ser él, porque es parte de las obras que recibirá el ayuntamiento, sean de la administración de Fernando Ortega, sean de la administración de quien sea. Del gobernador actual, pero él es el que va a recibir estas obras, y al final, si no se les entregan de buena calidad, pues el que va a tener, ahora sí como dijeran, el purrún, va a ser él. Pues sí. Bueno, pues él insiste. Yo platiqué con la gente de la calle en Nicaragua el otro día, que no querían dar su entrevista, pero me decían que no les ha llegado el ayuntamiento a platicar con ellos a dónde se lo van a reubicar. La única de las alternativas era donde está la exbloquera. El alcalde dice que van a estar ahí en una bodega en las Zacatecas. En las Zacatecas. Pero yo nunca he visto la bodega.
En vivo, no, nunca le he visto, no, ni parece ser... Tarea hace, para mañana, ¿no? La última vez había mencionado al alcalde que ya la estaban habilitando, que con iban a meter ahí ventiladores, que le iban a meter luz, bueno, pero yo como no... ¿Como un anexo del mercado? No conozco ese bodegón. Pero va a ser como un anexo al mercado. Exacto, así va a ser. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto con esta situación de la calle Nicaragua, limpieza para esa calle. Escuchen. Estamos adecuando las instalaciones para que estén en las mejores condiciones y no haya ningún argumento para que no puedan trasladarse. ¿Dónde sería? A esa nueva instalación. Este ya es un lugar definitivo para ellos, de ahí ya se quedarían. Sí, ahí vamos a darle la oportunidad de instalarse para poder desalojar esa calle que es una vialidad. ¿Dónde sería, alcalde? En la calle Zacatecas. ¿Cuántos comerciantes son? Son alrededor de 8. Ya entablamos pláticas con ellos y en los próximos días estaremos ya en disposición para trasladarlos. ¿Cuál es la ventaja que tendrían los comerciantes de pasarse a este lugar? Pues seguridad para principalmente de sus mismos productos, de su mismo negocio y instalaciones adecuadas donde puedan llevar a cabo su actividad comercial y sobre todo desalojar esa vialidad que hace muchos años que le pertenece a los ciudadanos, que es de tránsito vehicular. Chihuahua. Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua! Bueno, pues también el día de hoy se pudo entrevistar al fiscal, todos los funcionarios públicos, ya creo que tiene que hacer gradas ahí en los eventos y homenajes, porque llegan toditos en filita. Como sí, niños buenos. Te pierdes los eventos oficiales y te pierdes las notas que puedas sacar allá. Sí, también. Porque, por ejemplo, yo hoy con lo de Farías no pensé encontrármelo por allá, y sin embargo me lo topé. Sí. ¿Llegó el secretario de Seguridad Pública? No llegó. No. ¿Sabes a cuál sí fue? Al de Coplaecam. A la instalación de Coplaecam. Ando atrás de él por dos benditos temas. Igual yo lo ando localizando. Bueno, ya somos tres. Vamos con esto, entrevistamos al fiscal. Abraham, fíjate que hay un asunto que edita hoy animalpolitico.com. Estos muchachos que están en la lupa, que observan las cuestiones de los índices de delincuencia y demás. Oye, publican que hay estados líderes en homicidios en el arranque del 2016, algunos con nuevo gobierno, el caso de Guerrero con 4.63, Colima 4.8, Sinaloa 2.56, Baja California 2.43 y Morelos con 2.16. Y las entidades con mayor repunte en homicidios, fíjese usted, Campeche con 333%. ¡Órale! 275% Colima, Veracruz con 166%, Hidalgo 75% y Baja California con 66%. ¿Por qué es preocupante? Porque Veracruz siempre se ha caracterizado por las entidades con mucho homicidio, con mucha violencia, y pues Campeche como que está súper alto, ¿no? Y bueno, pues en este sentido habló el fiscal acerca de este comentario que hace Animal Político. Bueno, escuche usted que hay un error, puede ser un error en la cuestión de cómo la métrica para medir este asunto. Vamos a escucharlo. No, yo creo que no, imagínense, sería muy sensible un aumento en ese de esas proporciones. No he checado la nota del medio que me dice, lo he de hacer, pero definitivamente no, ya sería muy sensible la sociedad, ustedes todos tendríamos esa información más allá de que un medio lejano a nuestras tierras lo esté haciendo, ¿no? Yo creo que hay algún error por parte de la publicación. Bueno, el fiscal también habló acerca de aquellas situaciones que se están dando últimamente con las desapariciones de muchos menores de edad y habla al respecto sobre la fiscalía, cómo está trabajando, en fin, cómo se está haciendo que pues se haga productiva esta agencia que al final de la historia, pues bueno, son muchos los chamacos. Y solamente son dos elementos de la, tres policías ministeriales y un ministerio público los que tienen la búsqueda.
Dos y el Ministerio Público para todo el Estado. Son tres agentes ministeriales, no te confundas, y dos ministerios públicos. Si es que te confundes, son tres policías ministeriales. No confundan la policía ministerial con los ministerios públicos, son completamente diferentes. Tres son investigadores y los otros dos integran la carpeta de investigación. O sea que sí. Son cinco gentes nada son más. Son cinco gentes. ¿Para todo el Estado? Para todo el para los 11 municipios. Bueno, pues también habló de este asunto y bueno, también... ¿Por dónde ¿sí? inició? Por cierto, queremos informar que aquí está Olegario Cetina May. El día de ayer apareció su hijo, lo aseguró la Policía Estatal Preventiva. Queremos agradecer públicamente que nos hayan hecho el favor de poder asegurar al chamaco, quien fue encontrado en Ciudad del Carmen junto con la muchachita con la que se había dado la fuga. Pues al final fue puesto a disposición de la Vicefiscalía en Ciudad del Carmen, lo trasladaron a Campeche, cerca de las 4 de la mañana se lo entregaron a Olegario Cetina May, que ya se encuentra en su casa, su hijo sano y salvo. Los detalles de qué fue lo que pasó, pues se lo voy a dejar a conciencia de mi compañero Olegario, si gusta él hacer algún comentario más adelante, le haremos una pequeña cápsula para que él pueda comentar, si gusta, lo que fue lo que pasó, porque no ha terminado de poder hablar con su vástago. ¿Por cuál fue el motivo de que tomó la determinación de escapar de la casa, ¿no? Bueno, ya pues deja de madrearlo, chavo. Antes. Bueno, okay, continuamos. Vamos con esto y escuchamos lo que dijo el fiscal acerca de las desapariciones y de la fiscalía especializada en la búsqueda y localización de los menores desaparecidos. A través de la agencia especializada en separación de personas, personas no localizadas, que sería el término correcto, pues nos damos a la tarea de buscar a los muchachos cuando estos por algunas circunstancias huyen de casa. Se giran colaboraciones a diversas instituciones, a las diversas policías, y según el caso, si ya tememos que sea algo más grave y son menores de edad, pues inclusive se sube una alerta Amber. Esta fiscalía, esta agencia está preparada para todo el estado, pues prácticamente se han estado localizando y regresando con sus padres la gran mayoría de los casos de los muchachos que huyen, los que digo ponen tierra de por medio por si algo y se van fuera del estado, pues es un poco más complicado. Algunos otros pues cumplen su mayoría de edad en ese transcurso de tiempo, entonces pues ya cesa la búsqueda, ya están verdaderamente por su cuenta para ser mayores de edad, pero sí la gran mayoría de los muchachos son localizados y regresados con sus padres. Siempre es la constante, se salen de casa, no hay secuestro, no hay levantón. No tenemos en este momento ningún caso en el cual se considere que se hayan privado de la libertad de nuestros menores. Normalmente salen de casa por sus propios medios. Consiente tu vehículo con nosotros. Ven a Clean Car, estética automotriz, lavado a presión, estética de motor, encerado, detallado de interiores, servicio 100% profesional. Venga con los expertos. Estamos en calles El Chacanillo, entre Avenida Gobernadores y calle Tamaulipas. Haz tu cita al 981-135-6052. Clean Car, quiere a tu auto. Bueno, también habló acerca de la denuncia a funcionarios que están inhabilitados, tendrían que presentar la formal denuncia, llegaría de un momento a otro de la fiscalía y pareciera que es cacería de brujas, licenciado, pero ojalá que les pongan un castigo ejemplar. Este asunto no puede ser nada más que te inhabilito, te vas con 264 millones de pesos a tu casa, has vivido bien del erario, has comido bien, tienes lujos, propiedades y no pasa nada. Pues yo hasta ahorita no he visto a ningún funcionario público, ni municipal, ni estatal, ni federal, los ampen al bote por desvío de recursos, por robarse el dinero público. Pues ya es hora. Dígame quién. Nadie. ¿Nombres? No, ninguno. Bueno, vamos con otra información, licenciados. Vamos a escuchar lo que dijo y ahorita vamos ya de una vez con Morena, porque Morena también fue a poner su denuncia. Morena. Vamos a escuchar al fiscal. Estamos esperando información, vamos a solicitar información en la Ciudad de México, al juzgado donde desarrolla el proceso a que se refiere la denuncia, y una vez que la tengamos lo vamos a ver. Por otro lado también estamos esperando que nos llegue de manera oficial
la renuncia, la que supuestamente ya se efectuó por parte del director o el director de la policía municipal. Y en cuanto lo tengamos, en consecuencia veremos lo que procede. ¿Y cuál es el funcionario de salud inhabilitado en una denuncia? No, la estamos esperando. Yo creo que en cualquier momento ya nos avisaron que nos va a llegar. Ya nos estamos preparando, nos estamos documentando y definitivamente, como ya lo manifestó el señor gobernador en su momento, va a haber acción penal en contra de las personas que atenten en contra del peculio del Estado. Además de estos funcionarios, ¿existe alguno o algún otro en el que se haya presentado alguna denuncia? Sí, hay algunas cuestiones, nada más que por la secrecía de las investigaciones. Yo les pediría que en el momento oportuno les daría yo a conocer. No lo es, estamos haciendo investigaciones, pero sí hay otras más. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Baluartes, 155, Barrio de Santana. Teléfono 981-116-1139. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. El Partido Morena, a cargo de este muchacho Manuel Zavala Salazar, pues interpuso su denuncia, licenciada. ¿Y ahora por qué? ¿Qué hizo? ¿Y ahora qué hicieron? Pues está pidiendo que se integre ya el expediente de qué funcionarios hicieron mal uso de los recursos por más de 400 y tantos millones de pesos en obras de mala calidad. Hoy llegó hasta la Contraloría del Estado y bueno, fueron recibidos por los titulares para sellarle los documentos pertinentes. Y bueno, vea usted esos aspectos con audio que le vamos a dejar, porque pues una señora como que también se fue así a la yugular. Son unos bandidos los del gobierno, ya saben, ¿no? Y ellos pues vendiendo la ideología también allí de banquetazo, ya sabes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto. Anunció la senadora Laida Sansores en conferencia de prensa sobre obras en pésimo estado, de mala calidad, sobre un aproximado de 450 millones de pesos, dinero que proviene de los impuestos del pueblo, tanto del orden federal como estatal. Amablemente, y lo reconozco, el ingeniero Moguel nos atendió, recepcionó, y lo que es lo que estamos pidiendo, pues que se investigue y que se sancione, pero a fondo y en serio. Es una vía y un canal la Contraloría en las vías administrativas, pero también tiene la facultad, como lo dijimos desde siempre, desde el Congreso del Estado, la vía penal. Y ya basta de impunidad. Se tiene que ir a la cárcel el que se atreva a robarle al pueblo. 450 millones es una parte de los tantos saqueos y corrupciones que se ha denunciado. Tienes el puente de Tradeco, 800 millones de pesos, y no hay un señalamiento enérgico por parte del gobernador. Y aquí lo único que sí queda claro, ya sea Fernando Ortega o Alejandro, al fin y al cabo es el PRI el responsable de esta debacle, de este saqueo, de esta impunidad. Esperemos que el compromiso que hizo a nombre del titular, el ingeniero Moguel, se investigue, que no quede en la impunidad. Estamos en la mejor disposición de coadyuvar. Es responsabilidad del gobierno y que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Después esto qué sigue, Manuel? ¿Esto, esperar una respuesta? Esperar una respuesta, la notificación, la investigación y desde luego la resolución. Y la resolución, esperemos, es que se señale de la corrupción, de los desvíos, los funcionarios responsables, las constructoras responsables, y que a partir de ahí, que estoy seguro que si se detectan los delitos penales que se cometieron, acudir a la fiscalía y presentar las denuncias correspondientes. Pero esto tiene que ser a instrucción del titular del Ejecutivo. Él es el principal responsable de esta situación. Ya cayeron 9, ¿se espera más? Así es, pero 9 de mediano o bajo nivel. Aquí queremos que caigan los machuchones, los jefes, los verdaderos responsables. Y una inhabilitación, pues es tibia, que inhabilita unos cuantos años, pero que al fin y al cabo, pues si se llevaron la maleta llena de dineros, pues tienen asegurado su futuro, su bienestar, a costa del pueblo, del tráfico de influencias. Lo que menos deben de hacer es que caigan los de primer nivel y a partir de ahí que se vayan a la cárcel y que se vayan hasta las últimas consecuencias. Y que bueno, esa es la gran duda que se tiene.
Tienes un caso como Moreira, tienes el caso de Deschamps, exgobernadores que han saqueado, libres, impunes. Ese es el México que hoy está en el despeñadero. Esperemos que aquí en Campeche den una señal más clara hacia los ciudadanos. Ya escuchamos de viva voz el reclamo de ciudadanos que caminan a pie aquí en nuestro centro histórico. Es el sentir, es el clamor, no es una cuestión de politiquerías por parte de Morena. Esto es un sentir generalizado de la gran mayoría de los ciudadanos de Campeche. Restaurante Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de rachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurante Chano y Chon. Vamos con esos viejitos que siguen en la fiscalía, vienen de Champotón, fueron defraudados, ¿sabrán? ¿Qué pasó? Qué pena, de verdad. Qué pena encontrarte, de nueva cuenta, la gente que ande, pues bueno, desconocimiento de la ley, pero bueno, que al final ellos lo que buscan es justicia. Fueron defraudados. Era un grupo de mujeres, de tres personas que ingresaron dinero a la Caja Solidaria del sur del Champotón. Hoy me volví a encontrar a doña Cipriana Herrera Vázquez. Ya ve que hace 15 días, que el 15, creo que fue el 15 de febrero nos encontramos. Y nos comentaban que ellos habían juntado dinero para pagar los estudios de sus hijos junto con su esposo. Y lo metieron en esta caja solidaria. Eran 40,000 pesos los que habían depositado. No, 50,000 pesos habían depositado. 54,000 pesos habían depositado ellos. Junto con tres personas más. María Morales, 40,000. Y Elvira García Díaz, 150,000. Que fueron defraudados por esta caja solidaria. Hasta el momento, yo pensé que ese día los iban a atender. ¿Sabes qué les dijeron? Los mandaron al Instituto de Acceso a la Justicia. ¿Dónde está eso? No lo sé. Pero el Ministerio Público no los quiso atender. Los mandó a esta instancia y de ahí lo mandaron a Secretaría de Gobierno. La cuestión es de que no le han resuelto el tema de la Caja Solidaria. Hoy de nueva cuenta volvieron a ir a la Fiscalía del Estado. Estuvieron un buen rato tratando de ver que los atienden. Estaban en la puerta golpeando para ver si no les abrían la puerta. No hay nadie que atienda a esta gente que ha sido defraudada con sus pocos ahorros. Pero bueno, escuche usted lo que nos dijo doña Cipriana, que viene desde Champotón, desde ahí la parte por está Carrillo Puerto, tiene su comunidad. Cipriana Herrera Vázquez habló a las cámaras del reportero del crimen. Adelante. Y le digo, ya me mandaron a todo esto y me salen con que yo... ¿Quién la atendió? No sabe. ¿Allá? No, acá. ¿A quién la atendió? El Ministerio Público Guardia. ¿Qué? ¿Pero me atendió? ¿Y qué le no le recibió tu...? Pues ese me dijo que yo fuera aquí, aquí me mandaron. Y el licenciado ese me manda a otra. Aquí, mire. Pero me dice la muchacha que tengo que juntar el grupo. ¿Y de aquí pues, me mandaron acá? Pues sí. Pues el grupo soy yo y las otras dos mujeres, pero no hacemos nada porque quieren todo el grupo. ¿A dónde voy a agarrar tu grupo si somos nosotros nomás tres? ¿Entonces no le hicieron caso acá? No. ¿Y ahorita qué vino a hacer? Pues de vuelta a decirles que quién me va a ayudar, pues. Porque ni en Secretaría de Gobierno ni en el Ministerio Público le hicieron caso. ¿No le recibieron su denuncia? No, porque dijeron que tengo que juntar el grupo. ¿Pero dónde voy a agarrar el grupo? ¿Usted vino sola a recuperar su dinero, no? Pues yo solo ando buscando lo que es mío, luchándolo yo misma. Y las otras, la muchacha otra vino conmigo ayer, pero como dijeron que no se puede hacer nada y que quieren el grupo, pues se fue. Y yo como estoy aquí en consultas con mi vista, pues ahorita por eso volví a regresar acá para ver qué me van a ayudar, si yo no, o qué es lo que voy a hacer, pues. Yo es lo que quiero saber, ¿eh? Que me ayuden, yo lo que ando buscando es la ayuda para recuperar. ¿Aquí no le recibieron su denuncia entonces? Pues le digo aquí, de aquí me mandaron acá. O sea, no solamente le tramitaron y le tramitaron, ajá, y le tramitaron, no le recibieron su denuncia. No. Vuelvo de vuelta aquí para ver que me van a ayudar, sí o no. Yo es lo que quiero, que me ayuden a recuperar mi dinero. Pero hasta ahorita nada. No. Bien, vamos con más información y pues recordar a usted que hace algunos días estábamos viendo el asunto de la bolita. Licenciada, tú fuiste testigo. No entiende la gente. Ahí está. Pues bueno, ya atraparon a uno, pero ¿qué crees? El que le defraudaron 3,000 pesos, le quitaron a un tipo. No,
¿No denunció? Mira, a ese tipo que hoy atraparon fue el que salió huyendo. ¿Qué día? El día que traje yo la información, creo que fue el lunes. Al lunes. Salió huyendo. ¿Cuánto hay del lugar hacia la central de autobuses del sur? 70, 80 metros fue lo que escapó, y todavía desde allá con la misma ropa que hoy lo agarraron es con la que estaba el lunes. Bueno, vamos a escuchar esta información que ya tenemos preparada para ustedes. Elementos de la Policía Estatal Preventiva Motorizados, los cuales realizaban su recorrido de vigilancia en la Gobernadores a la altura del Super Siglo XXI, cerca de la terminal de segunda clase, fueron requeridos por César Díaz Flores, quien les indicó a los uniformados que hace aproximadamente 3 días una persona en compañía de 3 más lo estafaron con la cantidad de 3,000 pesos, ya que jugó la tradicional bolita. Siendo asegurado el señalado y llevado a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que el afectado no quiso acudir a denunciar ya que no tenía tiempo, por lo que asegurado solamente será sancionado administrativamente, ya que el afectado indicó que son un total de 4 personas a las que estafan a los campechanos, ya que estos 3 se acercan a su compañero a apostar para que la gente empiece a jugar y realizar la estafa. Okay. Bueno, pues la Policía Federal el día de hoy también hizo su homenaje, abran allí sus instalaciones y invitaron a los muchachos del CONALEP, Malena. Así es, compadre. Pues la Policía Federal no solamente se está dedicando a trabajar lo que es en cuanto a seguridad, Abraham, sino que hasta en lo cívico, cívico-militar, ¿podría ser, no? Sí, no, es la proximidad social. Exactamente, y hoy en sus instalaciones que están nuevas, no las conozco todavía bien por dentro, pero mi respeto, ahí hicieron homenaje a nuestro Lábaro Patrio con alumnos del CONALEP. Bueno, pues el día de ayer en la noche recibimos esta información que muy puntualmente subiste al Facebook, Abraham. Es el asunto de este chavo que le roba su moto, Gustavo Sánchez Solís. En plena vía ahí en Fraccionama 2000 le robaron su moto. Son clientes. Son clientitos, y bueno, y eso que está bien bonita la avenida. Y entonces, pues están los datos, ¿no? No está bonita la avenida pues porque... está alumbrada, ¿no? No, me decía este muchacho de que su motocicleta la dejó ubicada sobre la calle Huracán, que está a oscuras, me dice que está casi abandonada. Fue en la calle Huracán entre Brisas y Lázaro Cárdenas. La avenida Lázaro Cárdenas sí está alumbrada y todo. Uh-huh. Fueron cosas de... Él dice que entró como a las 5:30 ahí cerca de una empresa, y a las 7:30 que ya terminó de hacer sus... Ahora sí que su... Diligencias. Quiso agarrar su moto, pero sorpresa, ya no estaba. Se presentó ante la fiscalía, ahí hizo su denuncia y le dijeron los ministeriales que espere un tiempo conveniente, que van a investigar para ver si aparece. Ojalá y aparezca, porque bueno, al final te hace falta. Bueno, y también, pasando a otra información, este asunto de ayer, que también las fotos las mandaron en la tarde, Abraham, del exalcalde de Tenabo que se puso un santo caguamazo. Mientras los del pueblo andan en triciclo bien. Este cuate en su escala y cálmate. Oye, esa camioneta cálmate. Esa camioneta está arriba del... ¿Qué? Está como el millón. Y la neta, ya que lo cuesta arriba del millón. Que arriba del millón, todo mal tuve la cabeza. Es una escalera. Más de 1,500,000 cuesta una camioneta, sí, de super lujísimo. Qué mentada de madre para el pueblo, ¿no? Pues sí, mientras la gente vive muy limitada hasta para comer y no hay pues y empleo. Y lo ves al tipo en los eventos. Y ese cuate de la noche a la mañana... Tremendo trocón, una Lincoln Escalade, papá. Trabajó 3 años, para dicen, eso trabajó. Ya ves, pero que trabajó dice, para él, para él. El pueblo no creo. Ya viste que dicen que lo que es del agua, no, el agua. Los del agua, el agua, decir, carnal. Miran, como está. Dijeran en el, como decían en el Facebook, pobre Ketch, se chumó y como nunca andaba en una, han andado una camioneta de esas, la desbarató. Hubiera seguido con su triciclo. Está pedo, dice que está bien. Oye, pero que los... Que los policías lo ayudaron a escapar. Dicen. Oye, yo hablé con el comandante y me dijo, no, nosotros ya cuando llegamos ya no estaba, pero si hay alguna omisión por parte de los elementos, se la cuidado, van a aplicar. Cuidado. Si hay video también, porque habían dicho que iban a circular un videito donde los mismos policías lo sacaban del auto y que le daban chance que se fuera a curársela. El por susto. Cuando andaba de, pues, de, estaba chao, en bicicleta andaba en el pueblo, tremendo. O sea, yo imagínatelo. Vive en su pueblo. Ay, vive en su pueblo. Así, la gente ve que tremendo camionetón. Camionetón y caserón. No, ese y todo. Camionetón es como, oye, pues, un hotel, oye, de lujo. Ketch, escúchame, Ketch. Me decía un cuate de allá, porque tengo varios cuates ahí entrenados, que andaba en su bicicleta. Digo,
Entonces, cuando lo vi ser alcalde y todo ese rollo, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Al final el chavo humilde, ya se superó, ¿no? Y digo, lo bueno es de que ya agarró otros aires y otros niveles el chavo, pero me recordaba la película de la ley de Herodes, ¿te acuerdas? La ley de Herodes. Ah, sí. Que sí, cómo sí. Llega ese cuate al pueblo de Pude y hasta debajo, hasta por los cochinos quería cobrar. Y pues este tipo de puta. Así es. Y luego llegó a ser flamante diputado, carnal. ¿Cómo no? Entonces, no. Ese es un ejemplo a seguir. El chavo así la hizo. Y ahí en el pueblo andaba vaya con su ejemplo. Bicicleta. Y velo, mira. Tremendo troconzón. Pues qué mal. Bueno. Vamos con otra información, licenciado. No hables de cosas que me indignan. Vámonos con esto que denunciaron a Diego Palmer, el de Moshi. Así ¿por qué? ¿Qué hizo el líder, el amigo bueno, de todos los...? Yo no me explico qué le pasa a esta gente una vez que ya... ¿Agarra poder o qué? Sí. ¿En lo que es en los hijos de... Pues sí, porque fíjate, hoy me dio, creo que hasta cierto grado me dio coraje cuando está ahí entrevistando, está ahí entrevistando al señor Víctor Correa López. En su humildad, no, claro, ellos que no utilizan las palabras que, como dijo él mismo, utiliza el ingeniero para venir a amenazarme. Uh-huh. Él no va a ceder a ese terreno. Ese terreno, este señor... Diego Palmer Flores lo vendió en 9,000 pesos hace más de 10 años. Era un barranco. El señor Víctor Correa lo rellenó, dos veces le metió maquinaria, le ha invertido. Ahorita se ve bonito el terreno. Ahora ya lo quiere otra tiene vez. Tiene árboles frutales y todo. Pues ahorita este señor de Mossi, ex candidato a diputado, ya se lo quiere quitar. Y que sí se lo deja, pero que se lo va a pagar. Según a como esté tasado ese terreno actualmente, que le dijo que así sean 60, 70, 80, 90, 100 mil pesos, si lo quiere, sí se lo deja, pero que le pague esa cantidad. Qué barbaridad. Qué sinvergüenza. ¿Tienes la entrevista, licenciada? Sí, tenemos entrevista. Bueno, hasta los vecinos llegaron ahí a decir que es un sinvergüenza este señor. Bueno, vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal con la nota. Antes de que vayan, ¿cuándo has conocido a un funcionario con vergüenza? Pues tendrías que ser requisito indispensable, ¿no? ¿Que sea sinvergüenza? Pues es que la gran mayoría. ¿Tú conoces uno bueno? Aquí en Campeche no. ¿Y en tu pueblo sí? En Balancán, ¡oh! En Balancán. ¡Ah! No, espérame. Permíteme, hubo un señor, claro, te estoy hablando cuando yo tenía 16 años. Bueno. Sí, pero es honesto. Honesto el señor. No, ahí te pongo un ejemplo. El expresidente, no, cuando, permíteme. Cuando en Balancán habían honestos, era porque vivían en Jacalitos. Y de Cali. No, espérate. Y calles de abría la puerta trasera de su casa y había mangos frutales de todo. Y no había necesidad de robar. Exactamente, pero sí con pero imagínate. Acá, el expresidente que acaba de salir, papá, el que tenía su bochito. Puro rata. Oye, vamos a ver. No. No. El viejito de su bocho, que hasta de su sueldo. Vamos a ver la información y luego volvemos. Bueno, vamos a ver la información, ya. Buenos días, mire, lo que pasa es que ya tiene años que esta familia vive acá, años, más de 10 años, que yo conozco, que tengo conciencia de que ellos viven acá. Del 1995. ¿Sí? Del 95 años tiene. Entonces, ellos siempre han estado viviendo acá, ¿sí? Y entonces, pues ellos, pues como dice uno, no, pues ellos en realidad necesitan vivir un terreno como este que ellos compraron, ¿sí? Entonces, yo nunca he visto otra persona que venga, más que ellos son los dueños de estos terrenos de años, ¿sí? Entonces, ahora sale esta persona que supuestamente dice ser dueño, pero ¿dueño de qué? Si él nunca se ha parado acá. Este señor ha luchado acá, él ha rellenado este terreno, ha frutado este terreno. Y que venga este señor que diga, esto es mío, no es justo. Que porque son humildes, no se vale. Y supuestamente dice el señor que él es de no sé qué partido. Y entonces imagínate, si hubiera ganado en ese tiempo que estaban en las elecciones, quiere decir que no iba a ayudar a la gente, le iba a dar en la torre entonces, no iba a apoyar a la gente. ¿Por qué? Porque me imagino que él lo que quiere es sacar provecho a la gente humilde, y eso no es el caso. Si va a jugar un partido es para que apoye a la gente, no para que los aplaste. Y no es justo lo que está haciendo con esta gente humilde.
Yo en realidad yo no estoy de acuerdo porque yo tengo conciencia de que años que vive esta familia acá, no de ahorita, ¿ah? Y no es justo lo que le están haciendo. ¿Cuál es su nombre, señora? Soy María Isabel. ¿Cuántos años llevo de vivir aquí? Yo ya tengo 38 años viviendo acá, aquí en este terreno. ¿Esta es la colonia? La colonia Héroe Nacozares. Aquí vive es mi vecina. Yo vivo al ladito. Y es mi vecina. Sí. Yo vivo al ladito, pero tengo conciencia de que este señor años que vive, años. Y ella vivía. ¿Sí? Yo, ajá. Entonces, ¿usted cuenta con el respaldo de los vecinos? Sí, todos, sí. Con todos. Él tiene amistad con todos con los todos, vecinos. Con todos, no tengo problema con nadie aquí. Sí. Todos los vecinos saben que ellos de años que viven acá, de años, no de ahorita. Hecho, hoy voy a hacer un escrito donde me van a firmar todas las personas, sí, que me conocen. Sí, así es. O sea que usted va a defender su terreno. Voy a defender, sí, mi terreno porque pues es mío. Sí. Yo lo compré de su nieto. Ella, y es de mis hijos, no lo quiero ver con mis hijos. Exactamente. Dice usted que esta persona le pidió cuánta, qué cantidad le pidió por el terreno. No, él lo vendió en 9,000 pesos el terreno y tengo un papel firmado de él cuando le vendió a la señora Fabiola. No, señora, una muchachilla. Pero Fabiola me cede los derechos a mí. Vamos con esta información también. Siguen los despidos. Sí, otro policía ministerial fue despedido. No despedido, está mal empleado el término. Fue obligado a firmar su renuncia voluntaria. Fue convocado a dejar las filas y su chamba y dejar de cobrar. ¿Te acuerdas que nos encontramos a Pineda que había? De manera muy amable. El comandante Pineda se había accidentado desde la misión pasada y estaba incapacitado, obviamente. Entró la semana pasada a de nueva cuenta a sus responsabilidades y él tenía entendido que todo iba a ir normal, lo iban a mandar a escarcel y resulta que hoy lo citaron para que decirle que muchas gracias, que firme su renuncia. Más bonita y amable. No queremos armarte ningún paquete. Gire, por favor. Y pues, goodbye, licenciado. Goodbye. Otro más que se va de la Fiscalía del Estado. Sí, digo, lo lamentable es de que al menos los que han corrido, por lo menos el 50% son excelentes agentes ministeriales con carrera de investigación y que, le están dando baje. Creo que para que metan a los nuevos, ¿no? Sí, pues ahí está la convocatoria y me imagino que por eso están limpiando ya con los veteranos para meter la nueva adquisición, pero no creo. Yo no creo que la nueva adquisición tenga la capacidad, la experiencia más que nada en la cuestión de la investigación y creo que se va a complicar aún más las cosas. Yo creo que aquí hay que considerar siempre la experiencia de los policías, de los viejos policías, porque pues ellos son los que conocen los entresijos tanto de la antigua ley como la nueva ley y que al final enseñarle a un joven nuevo sale un poquito más caro, si bien es cierto, pudiera ser que salga mejor porque son con controles de confianza y todo este rollo, pero creo que también se debe privilegiar la capacidad, la antigüedad, la experiencia de esta gente que está siendo despedida. La dedicación, Abraham, exponen su vida a ellos también, si la prueba está de los dos ex ministeriales. No ha resuelto. Sí. Bueno, y con esta información media triste, nos vamos, licenciado, y nos esperamos que mañana haya más noticias, pero noticias buenas, licenciado. Continúa el Frente Frío número 40, abríguese, cuídese, mañana, si Dios quiere, nos vemos por aquí por el reportero del crimen a las 8 de la noche. Byron, Raúl, gracias. Tolegario, Cetina May, gracias. Marielena Canales, como siempre, gracias por estar con nosotros. Te prometo no invitarte a almorzar antes del programa. Antes de que me das sueño luego, vámonos.